nombre es Nicolás Eli. Soy de Cañuelas, Buenos Aires, y tengo 15 años. Desde muy chico elegí ser tenista y siempre soñé con hacer grandes cosas. Puedo decir que cumplí muchas de mis metas, pero aún me quedan muchas más por cumplir. Mi situación no fue fácil para poder jugar al tenis en la forma en la que quería y necesité de mucha ayuda. Cuando tenía 8 años conocí a mi entrenador, Andy Chalkov, y él me presentó a quienes hoy conforman mi equipo. Ellos junto a mis padres hicieron cosas increíbles para poder conseguir lo necesario para que yo pueda jugar y competir por todo el mundo. Y fue así que muchos amigos y vecinos de mi ciudad confiaron en mí y me dieron su apoyo de diferentes maneras. Mucho de lo que he podido vivir quizás no podría haberlo hecho sin esa ayuda, y por eso estoy muy agradecido. Soy muy cabeza dura y no acepto fácilmente algunos cambios. Mi entrenador tiene mucha paciencia y siempre está buscando maneras para motivarme. Siempre es un desafío buscar nuevos caminos para crecer. Y si algo aprendí cuando conocí a Nico, fue que tenemos el poder para crear oportunidades. Su forma de jugar para su edad era sorprendente, pero su saque nunca estaba acorde al resto de sus habilidades. Sabía sacar, pero no se animaba a ser agresivo con ese golpe en los partidos, así que durante la cuarentena le propuse algo. ¿Qué tal si te digo que podemos mejorar tu juego y en el proceso ayudar a otros? La pasta es la comida que un tenista necesita para tener energía antes de cada partido. Así que el plan es por cada ace que yo meta, mi entrenador compra un paquete de fideos. Al final de cada mes sumamos los aces y el objetivo es donarlo a comedores para chicos que lo necesitan. Desde que volví a jugar al tenis después de 4 meses, practico 100 saques por día. Y en agosto logré hacer 41 aces. Me ayuda mucho saber que además de mejorar mi tenis, lo estoy haciendo por algo más grande. Estamos muy ligados a nuestra comunidad y después de lo que tantos amigos y vecinos han hecho por nosotros, esta es una oportunidad para hacer de Cañuelas un lugar mejor. Y Nico tiene la oportunidad de brindarle algo a estos niños simplemente jugando y aprendiendo. Y de ese modo, crecer como deportista y crecer como ser humano. El día que hice mi primer ace, Andy lo festejó como si hubiera salido campeón de un torneo. Cuando lo hizo le dije, Nico, ya comen 4, y se rió. Creo que ese fue el momento en el que realmente se dio cuenta lo que podíamos hacer. Después de eso fue emocionante ver cómo tantos amigos y gente que me acompaña decidieron sumarse para ayudar. Me pone muy feliz hacer esto junto al equipo con el cual todo esto empezó 8 años atrás. Y espero que esto pueda motivar a todos a hacer algo por nosotros mismos y por los demás. Y ahora hay que seguir tirando saques.